Más de 3.000 migrantes hondureños se contabilizan retornados desde los puntos fronterizos entre Honduras y Guatemala, quienes formaron parte de la recién caravana migrante que salió de San Pedro Sula al norte de Honduras. Entre muchos de estos testimonios se encuentra el del hondureño Emiliano Hernández. Anteriormente ya fue deportado y relata un poco su historia. Mi mente que iba a pasar porque los tocó rodear por el río y no pudimos bien, lo mintieron. Nos dijeron que los iban a ayudar del otro lado, que los pues, entregáramos y que los iban a ayudar a pasar un solo para México. Y no, era mentira, lo mintieron. Además, las estadísticas de las autoridades migratorias en Honduras contabilizan que más de 400 menores migrantes que salieron en esta peligrosa ruta han retornado a Honduras junto a sus familiares, mientras otros viajan solos y sin documentación. Ahorita nosotros no tenemos ni tan siquiera dónde ir a estar en casa porque como estamos alquilando y todo eso y estamos trabajando y más que con lo fuimos en esta cosa de la caravana, perdimos todo pues realmente y no sabemos dónde ir a parar. La vicecanciller para asuntos consulares y migratorios en Honduras, Nelly Jerez, informó que los hondureños continúan siendo trasladados en buses desde los puntos fronterizos en conflicto, mientras las posibilidades de llegar a los Estados Unidos son casi nulas. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.